Maar net onze. Net onze hoor. Je hebt pilat. Thank you.
change. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente estaba ahí, mirándole. Los jefes, por su parte, se burlaban diciendo: este salvó a otros. Que se salve a sí mismo, para ver si él es el Hijo de Dios, el Cristo, su elegido. También los soldados se burlaban de sí. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate, como has salvado a otros. También uno de los que estaban crucificados con él lo insultaba diciendo: si en verdad eres el verdadero Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros también. Estando en el mismo sitio, nosotros lo tenemos merecido. Por eso pagamos nuestras culpas. ¡Jesús! ¡Jesús! Acuérdate de mí cuando estés en la gloria de tu rey. Verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta afirmación nos tranquiliza en cuanto a nuestra suerte. Estarás conmigo en el paraíso, hace crecer nuestra esperanza de compartir con Cristo este lugar santo que ha preparado para todos los buenos que estarían junto a los primeros padres del pueblo santo, esperando el día de la resurrección. En el momento de la caída del aire, junto a Adán estuvo Eva. Ahora, en la hora de la restauración, junto al hijo del hombre está el segundo Adán. Está con él una mujer, María, su madre, y madre de todos los creyentes. Está junto con ella. Jesús, al ver a la madre y sin poder a su discípulo más querido, le dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ve ahí a tu madre. Desde este momento, el discípulo se alejó a su casa. Cuando Jesús sabía que todo se había cumplido, para que se cumplieran las escrituras, dijo: tengo sed. Jesús estaba torturado por la sed, pero también estaba teniéndose de que se realizara en el mundo el reino de su Padre. Tenía sed del amor desinteresado de los que trataron de compartir sus ansias íntimas y que serían capaces de seguirlo hasta el Calvario. Llegado el nuevo día, se escuchó el país y a esta hora gritó Jesús con voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando Elías. Vamos a ver si Elías viene a bajarlo de esa cruz. Todo está consumado. Padre mío, en tus manos
comiendo mi espíritu. En ese momento, cayó sobre Jerusalén una gran tempestad. La cortina del templo se rasgó en dos partes. Tembló la tierra y hubieron rocas que se partieron. También algunos sepulcros se abrieron. Fueron resucitados los cuerpos de muchos creyentes que desaparecieron a la gente. Los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, tuvieron mucho temor y gritaban: en verdad, os digo que este hombre era el Hijo de Dios. ¡Misericordia, Señor! Misericordia. Pablo mío, ¿qué te hice yo? ¿Y qué te contristaron? Responde. ¿Qué más que Dios es y no lo hice? Yo te saqué de Egipto y tú me creaste en la cruz. Yo te abrí paso en el mar rojo y tú pusiste en mi cabeza una corona de espinas. Yo te exalté con gran poder y tú me suspendiste en mi cofino de la cruz. Pablo mío, ¿qué te hice yo? ¿O en qué te conquistaron? Responde. En no lugar había muerto. De su costado abierto, mana sangre y agua. Ha salido de él la pureza del bautismo y la santa Eucaristía. De la cruz brota para nosotros el perdón y la vida eterna. De la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el siguiente día, pues para ellos este día sábado era un día suyo. Por eso pidieron a Pilato que hiciera llevar las piernas a los que estaban crucificados para después retirarlos. Vinieron los soldados y tiraron a la piedra primero y también a segundo. Jesús, ayuda a él, maestro, y ayuda a nuestra muerte. Así que no le quedaron las piernas, sino que a un soldado le había acostado con una lanza y al instante le mató sangre y agua. Después de esto, vino José de Arimatea, que era discípulo de Jesús en secreto, confiando a los judíos, y pidió Pilato la compensación para tirar el cuerpo de Jesús de la cruz. Y en eso, también un poder, aunque había ido a platicar con Jesús de noche, trajo como si hubiera bebido, pero vamos.
Todo el mundo a la pista, porque esto dice ¡ah!